En la tradición hebrea, el nombre es mucho más que una simple denominación para identificar a un individuo. Es un concepto con un profundo contenido espiritual. El nombre trae una historia y le da sentido a la persona, a sus rasgos, su carácter y su proyección social. En el misticismo judío hay una interacción espiritual entre el nombre y quien lo lleva. En este sentido, podría decirse que hay algo así como un alma, una entidad espiritual del nombre, que es lo que perdurará como un símbolo en las generaciones futuras. Cada nombre es un eslabón en una cadena dorada de significados que viene del patriarca Abraham y es uno de los símbolos del pueblo judío que renace en cada nueva generación y mantiene su tradición viva. En el Génesis, Rebeca tiene dos hijos de Isaac, mellizos, y a uno de ellos se le da el nombre de Jacob, pues nace agarrando con su mano el talón de su hermano. Luego, Jacob lucha con un ángel y lo vence, y Dios le dice: tu nombre no será más Jacob, sino Israel, pues has luchado con ángeles y has vencido. La persona toma otra dimensión y su nombre se transforma con un nuevo significado que acompaña esa transformación. La interacción espiritual entre el nombre y quien lo lleva es permanente. En los más antiguos registros bíblicos, los primeros libros de la Torá, encontramos solamente nombres, no apellidos, y todos ellos tenían un sentido. Como por ejemplo, Abraham, que se forma de Abram, alto padre, y Amón, multitudes, padre de multitudes, Aarón, alta montaña, Asher, feliz, Barak, brillante, Baruc, bendecido, Débora, abeja. Gilad, monumento testimonial. Isaac, el que ríe. Jonás, paloma. Noemí, agrado, placer. Sara, princesa, noble dama. Uri, mi luz. Y Zacarías, puro. Muchos llevan el prefijo o sufijo el, que significa Dios. Elías, Dios es mi señor. Daniel, el Señor es mi juez. Gabriel, Dios es mi fortaleza. Nataniel, contracción de Nathan, regalo, y el Dios, regalo de Dios. O Rafael, Dios ha sanado. El nombre de los judíos es el Shem Kodesh, que significa nombre sagrado. El antiguo nombre de los judíos se formaba con el concepto de pertenencia a su tribu ancestral, a su clan familiar y a su filiación, o sea, a su identificación como hijo de un determinado padre. El pueblo de Israel, o los israelitas, nacen cuando Jacob, Israel, engendra 12 hijos y sus descendientes forman las 12 tribus de Israel. El nombre de la Shevet, o tribu, se agrega al Shem Kodesh, y cuando se forman los grupos de familias dentro de cada tribu, se agrega el nombre del Mishpajá o clan, que son los grupos de familias que vienen de un mismo fundador. Así, por ejemplo, el nombre de un israelita podría ser Abraham, mi Mishpajat Jacob, mi Shevet Menashe. Luego del éxodo de Moisés en el desierto, al estar ya las familias asentadas en la tierra de Canaán, aumenta la población y además se identifica a los individuos como hijo de su respectivo padre. Y así, Moshe tendrá un hijo que se llamará Abraham, hijo de Moshe, y su hijo Isaac, hijo de Abraham, usando el prefijo patronímico Ben, que significa hijo. Para las mujeres se usaba Bat. Decimos, por ejemplo, Débora, Bat Moshe, Débora, hija de Moshe. Ben o Bat no formaban apellidos que se transmitían a la familia, sino segundos nombres para identificar a un solo individuo. En definitiva, el nombre completo de un judío era, por ejemplo, Abraham ben Moshe, mi Mishpajat Jacob, mi Shevet Menashe. Durante el cautiverio de Babilonia, desde el año 586 hasta el 538 a.C., gran parte de la población israelita vivirá exiliada en el reino de Babilonia.
que en un momento declara el idioma de los arameos, el arameo, como una de sus lenguas oficiales. El arameo era, por entonces, el idioma que usaban todos los mercaderes de Asia Occidental. Y se vuelve frecuente usar, en lugar del prefijo patronímico Ben, el prefijo patronímico arameo Bar, que también significa hijo de. Cerca del siglo I, el uso de Bar como prefijo filiatorio se había vuelto bastante común. Tenemos, por ejemplo, en el año 132 a Simón Bar Coseba, que fue el líder militar y el héroe de una revuelta del pueblo judío contra los romanos, y un sabio rabino le cambió su nombre por Simón Bar Kokhba, hijo de una estrella. Shimon Bar Yochai fue un rabino prestigioso del siglo II y el inspirador del Zohar, la obra fundamental de la Kabbalah y de la mística judía. Los Kinuim son los nombres que los judíos utilizaban para adaptarse a sociedades con otras costumbres. Cerca del año 170 a.C., al ser nombrado sumo sacerdote en Judea, Josué cambió su nombre por el griego Jasón para estar más a tono con la cultura helenística del imperio Seleucida de Antíoco IV, que había anexado Judea en esa época. En el siglo I, en el año 70, estalló una revuelta en Judea contra el Imperio Romano, donde se produce la segunda destrucción del Templo de Salomón. Los judíos, a partir de esa época y en siglos posteriores, comenzaron a emigrar por el mundo, lo que se llamó la diáspora o tefutzá. En el siglo I algunos fueron hacia el este, haciendo crecer las comunidades Mizrahim en el mundo árabe. Otros en esa época fueron al norte, llegando hasta el Cáucaso y se llamaban Gruzin o judíos georgianos. Otros se dirigen hacia Turquía, Grecia y llegan hasta Roma. Una emigración muy numerosa fue hacia el oeste, cruzaron todo el norte de África y entraron en Sefarad, España, por el estrecho de Gibraltar. Son los sefaradíes. Siglos después, más o menos en los siglos 9 o 10, muchas de estas comunidades emigraron hacia Ashkenaz, Alemania, y el centro de Europa, formando las comunidades Ashkenazim. Al habitar distintos lugares del mundo, estos inmigrantes, al correr de los siglos, adoptan otras costumbres, otras formas de vestir, otros ritos y otras lenguas. Además del hebreo tradicional, los Mizrahim hablarán árabe, los sefardíes ladino, que es una forma del castellano antiguo, y los ashkenazis yiddish, que es un dialecto alemán con influencia del hebreo. Y también adoptarán nombres más corrientes dentro de cada cultura o país. Estos nuevos nombres son los Kinuim. Un Kinui es el nombre regional que se adopta en cada país, pero el Shem Kodesh, o nombre sagrado, es el nombre que se da en el momento de la Brit Milá o circuncisión. Es el nombre con el que se lo llama en el Bar Mitzvah, cuando cumplen 13 años. Es el nombre con el que se celebran las Ketubá, o ceremonias matrimoniales. Y es el nombre con el que se los llama a leer los textos sagrados en la sinagoga. Así, por ejemplo, un judío podía llamarse Karl Rosenberg en Alemania en su acta de nacimiento civil y en sus documentos oficiales, pero en su Brit Milá o circuncisión, un rabino nunca le hubiera puesto el nombre Karl, porque no es un nombre hebreo, y entonces su nombre sagrado o Shem Kodesh podría haber sido, por ejemplo, Samuel ben Yehuda o algo similar. El Kinui es el nombre más afín o más común a la sociedad en la que cada uno vivirá. Muchos Kinui se adoptaron por ese motivo, por una mejor adaptación al contexto social. Pero luego, otros serán impuestos por obligación por las leyes de muchos países. Y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo se desarrollaron los Kinuim
en distintos lugares del mundo. Las primeras comunidades hebreas de la península ibérica convivieron con los romanos, más tarde con los visigodos y luego con los musulmanes y cristianos. Estamos en el CAI de Barcelona. Los CAI, que también se conocen como juderías o aljamas, según las regiones, son barrios en los cuales se empezaron a congregar las comunidades sefardíes en los primeros siglos de su inmigración y aumentaron su número de habitantes a partir de la dominación musulmana en el siglo VIII. Los judíos sefardíes hicieron aportaciones culturales importantes, especialmente en los campos de la medicina y matemáticas. La Cábala como escuela de pensamiento esotérico judío nace en Sefarad. Durante varios siglos, los judíos viviendo en Sefarad, España, mantuvieron sus nombres sagrados hebreos, que no eran apellidos de familia, sino nombres individuales. Pero luego, en la larga convivencia con musulmanes y cristianos, posiblemente en los siglos XII o XIII, tomaron la costumbre de adoptar nuevos nombres, kinuim, como apellidos de familia. De hecho, los judíos sefardíes fueron los primeros judíos dispersos por el mundo en adquirir apellidos de familia transmisibles por generaciones. Y muchos de esos kinuim eran los apodos o sobrenombres con los que eran identificados en idioma español. Moshe Ben Shentov, un rabino y filósofo del siglo XIII que vivía en Castilla-La Mancha, era más conocido como Moisés de León. A Moshe Ben Nachman, que nació en Girona, Cataluña, y fue un ilustre médico, filósofo, cabalista y comentarista de la Biblia, lo conocían como el Girondí. En catalán le daban el nombre de Bonastruc Saporta y pasó a la historia con el nombre de Nachmanides. Nachmanides es hijo de Nachman, en su forma griega, agregando el sufijo filiatorio ides, hijo de, al nombre del padre, Nachman. Es lo mismo que Ben Nachman en hebreo, pero expresado en griego. Su nombre, Bonastruc, tiene su origen en la antigua lengua provenzal que se hablaba en el sureste de Francia. Bonastruc o Astruc eran nombres muy comunes entre los judíos sefardíes catalanes y se conservan hasta el día de hoy como típicos apellidos sefardíes. La palabra provenzal Astruc es una traducción del hebreo Kohab o del arameo Kokba, que significa estrella. Por lo tanto, llamarse Astruc significaba haber nacido bajo una buena estrella, o sea, ser afortunado. En muchos casos, además, durante el dominio musulmán, cambiaron el prefijo patronímico Ben por el árabe Ibn, que tiene el mismo significado de hijo de, como en el caso del rabino Moshe Ibn Maimón, que hizo grandes aportes a la medicina y a la filosofía y era conocido con un kinuí que tomaba la palabra árabe Maimón, que significa afortunado, y le daba un matiz de sonido griego, Maimónides. Como consecuencia de haber convivido varios siglos con los musulmanes en España, muchos apellidos sefardíes se expresaban en árabe. Uno de ellos es un apellido muy popular entre los judíos sefardíes, Abu Lafia, de Abu Padre y Al-Afia, la salud o el bienestar, significa padre de la salud o del bienestar, o padre bienhechor. Por extensión de su significado, se apodaba Abu Lafia a los farmacéuticos sefardíes, quedando como apellido de familia a partir de esa profesión.
Algunos apellidos sefardíes se volvieron muy importantes e influyentes, como el caso del apellido Abravanel, que no es un quinuí, sino un nombre hebreo original. Viene de Ab, padre, Rabán, sacerdote, y él, Dios, padre sacerdote de Dios. Judá Abravanel fue almojarife o tesorero mayor de Castilla en el siglo XIV, y su hijo Samuel Abravanel fue contador mayor y tesorero de Juan I de Castilla. Tuvo que convertirse al cristianismo y adoptó el quinuí de Juan Sánchez de Sevilla. Pero su nieto, Isaac, volvió a usar su nombre de familia hebreo y se llamaba Isaac ben Yehuda Abravanel, porque sus padres habían emigrado a Portugal durante las conversiones forzosas de 1391 y allí pudo recuperar su nombre hebreo. En Portugal fue tesorero del rey Alfonso V y luego se fue a España, donde ocupó el mismo cargo en la administración de la corona de los reyes católicos. Prestó 1,5 millones de maravedíes para los gastos de la guerra de Granada contra los moros. Presionado para convertirse al cristianismo, no lo aceptó y se fue a vivir a Italia. Su socio, Abraham Senior, banquero y rabino, que colaboró con él en la administración de la corona de los reyes católicos, aceptó la conversión y tomó el quinuí de Fernando Núñez Coronel. Y aquí debemos prestar atención a un punto importante en este tema de los apellidos de los conversos sefardíes. La mayoría de los judíos sefardíes que adoptaban apellidos al momento de convertirse lo hacían adoptando apellidos cristianos que ya existían entre los cristianos, como por ejemplo en el caso este que hemos visto del apellido Coronel. Por lo tanto, no podemos decir que Coronel en sí mismo sea un apellido sefardí, ni que tampoco cualquiera que lleve el apellido Coronel sea un descendiente de la familia judía Senior. Y lo mismo se puede aplicar a los demás apellidos españoles de los judeoconversos o cristianos nuevos. Los sefardíes fueron presionados en varias ocasiones a lo largo de la historia para convertirse y cambiar sus nombres y apellidos hebreos por otros cristianos. En 1391 hubo una gran revuelta contra los judíos en toda España. Este CAI de Barcelona fue totalmente destruido y sus 5 sinagogas pasaron a ser propiedad de la Corona de Aragón. En la época en que la Inquisición se instala en España, en 1478, esa presión se va tornando cada vez más insostenible, hasta el decreto de la Alhambra, el edicto de expulsión del 31 de marzo de 1492, firmado por los reyes católicos, en el que se les da a los judíos un plazo de 4 meses para convertirse a la fe cristiana o abandonar definitivamente los reinos de Castilla y Aragón. ¿Y qué apellidos tomaban esos judíos españoles que se convertían? Pues los apellidos españoles corrientes, aquellos que no dieron ninguna muestra de judaísmo. Patronímicos como Fernández, González, Jiménez o apellidos que señalaran su lugar de origen, como de Córdoba o sevillano. Sus descendientes debían mantener el carácter de cristianos y, en lo posible, ocultar su origen judío. Incluso en los siglos posteriores, para acceder a un cargo oficial en España o en América, se exigía demostrar pureza o limpieza de sangre por varias generaciones anteriores, es decir, no tener antepasados judíos o musulmanes. Por lo tanto, es muy atrevido afirmar que un apellido español tiene origen sefardí, porque cualquier apellido puede tener diferentes orígenes, y para saber si una familia tiene ascendencia judía hay que hacer el árbol genealógico comenzando desde el principio, por uno mismo, y remontándose generación tras generación. Muchos de los judíos o conversos expulsados emigraron a Portugal, donde adoptaron la forma portuguesa de los apellidos ibéricos, que termina en S y no en Z, como Fernández, Gómez o Méndez. Es el caso de una rama de la familia sefardí Benveniste que se transformó en Méndez. Benveniste es un ilustre apellido sefardí. Este apellido es un quinuí porque significa bien viniste, es decir, bienvenido, lo cual es una forma de traducción española del nombre hebreo Shlomo, Salomón, que a su vez deriva de un muy conocido saludo de bienvenida hebreo, Shalom. La familia Benveniste comenzó a ser conocida en el siglo XI, en el sur de Francia y en Aragón y Barcelona, siendo sus miembros
funcionarios importantes de varios reinos. Semá Ben Beniste fue uno de los más ricos banqueros de España en el siglo XVI y, por las conversiones forzadas de los reyes católicos, se mudó a Portugal, donde igual tuvo que convertirse al cristianismo y adoptar el quinuí de Francisco Méndez. Los Méndez se convirtieron en poderosos banqueros con agentes en todos los puertos de Europa y el Mediterráneo, dominando todo el comercio de especias de las Indias portuguesas. Los Quinuín Vidal o Vives eran frecuentes entre los apellidos sefardíes. Son apellidos de origen español también, pero adoptados por una costumbre de traducir la palabra hebrea Jaim, que significa vida, al español, y añadirlo como segundo nombre, como buen augurio o símbolo de vida saludable para el recién nacido en antiguas épocas de alta mortalidad infantil. También se llamaba Vives a los niños huérfanos de ambos padres o abandonados y se les daba el Shem HaKodesh o nombre sagrado de Uri Shraga, que significa candil de luz, del hebreo Uri luz y del arameo Shraga, candil, lámpara. Sin embargo, hay algunos apellidos sefardíes que tienen un claro origen judío. Abreu era la forma catalana de decir hebreo. Lo mismo ocurre con el apellido Sábato, que aunque en algunos casos tiene un origen no judío, fue muy popular entre los judíos como derivado de Shabbat. Sabbatus era un nombre latinizado de Shabbat, que usaban muchos judíos en el medioevo, como nombre de buen augurio. Podemos ver ese nombre en un contrato de sociedad de la ciudad de Asís, en Perugia, Italia, del 24 de noviembre de 1377, entre dos banqueros judíos, uno llamado simplemente Sabbatus y el otro Matesías Sabbatuti, en el cual acuerdan entrar en sociedad para prestar dinero al modo hebreo. La Aljama de Calatayud, en Zaragoza, fue una comunidad hebrea fundada en el siglo XIV por Azarías Ginilo, quien al convertirse en 1391 adoptó el nombre cristiano de Luis de Santángel. Esta es la casa de su nieto, también Luis de Santángel, en la villa de Sos del Rey Católico, en Zaragoza. Fue escribano de la Corona de Castilla y prestó a los Reyes Católicos, en abril de 1492, 1.140.000 maravedís para financiar el primer viaje de Cristóbal Colón a América. Un caso aún más curioso fue el del rabino erudito en el Talmud, Shlomo ben Yishak Alevi, quien se convirtió al cristianismo con el nombre de Pablo García de Santa María y llegó a ser nada menos que obispo de Burgos y Cartagena. No solo eso, sino que su hijo, Alfonso de Cartagena, fue también arzobispo de Burgos. Un caso especial es el apellido Pérez. Es un típico apellido español y muy difundido, y proviene de la forma en que se llamaba al hijo de Pedro, que antiguamente o en su forma aragonesa era Pero o Pere, agregándole el sufijo patronímico es. Pero existe una coincidencia lingüística, lo que se llama homofonía, con un nombre hebreo bíblico, el nombre de uno de los descendientes de Jacob en la tribu de Judá. Su nombre se encuentra, según la versión de la Biblia en que se lea, traducido como Fares, Pérez o Pérez. Pero ¿cómo está escrito este nombre en la Torá? Aquí vemos el versículo correspondiente en Génesis capítulo 46 y vemos que usan tres letras, P, Resh y Sayin, que serían las equivalentes a P, R y Z. En hebreo antiguo no se usaban vocales, y la pronunciación correcta de ese nombre, según los escribas masoretas, que eran estudiosos que se preocuparon por custodiar la masoret o tradición y depuraron los antiguos textos bíblicos, es Pérez. Es posible que algunos sefardíes hayan adoptado ese apellido por esa coincidencia de sonido, pero de ahí a decir que Pérez es un apellido judío, hay una gran distancia. Hay abundantes documentos españoles antiguos que testimonian de firmantes Pérez como hijos de Pedro, Pero o Pere. En conclusión, podemos decir que Pérez es un apellido típicamente español.
aunque en algunos casos podría tener origen sefardí. En Mallorca y las Baleares hay una comunidad de descendientes de antiguos judíos, conversos desde hace siglos, que en lengua regional son llamados los chuetas. En los siglos XV y XVI, la Inquisición realizó autos de fe, por los cuales castigó con distintas penas a los conversos relapsos, es decir, a los que seguían profesando la religión judía en privado. Parte del castigo era usar unas capas, los sanbenitos, que al final de las penas se exhibían en las paredes del convento de Santo Domingo de Palma con los nombres de los conversos, para memoria perdurable por generaciones de ese castigo. En 1755 fueron retirados muchos de esos sanbenitos por estar deteriorados y quedaron solamente 15 que pasaron a ser los apellidos marcados por su linaje chueta. Esos apellidos son Estos son apellidos cristianos y únicamente se los identifica como chuetas o de un origen ligado a judíos en Mallorca. ¿Los chuetas son cristianos o judíos? Quizás la mejor definición sea decir que son los cristianos que llevan el judaísmo en su esencia, en su tradición y cultura, y fueron, desde hace siglos, una comunidad aparte, segregada y endogámica, con sus negocios centrados en una zona del casco antiguo de Palma de Mallorca, que se llama El Cail de Mallorca o Barrio del Seguel. En los archivos del Reino de Valencia, entre los siglos XII y XIV, encontramos registros con numerosos nombres típicos sefardíes, como por ejemplo, un alquimista, comerciantes, farmacéuticos, médicos, orfebres plateros, prestamistas, sastre, tintoreros y un zapatero. En los siglos X y XI, los judíos que emigran desde el este, Rusia o Turquía, o desde España o Francia, llegan a establecerse en Ashkenaz, que era como llamaban a Alemania o a las regiones del Sacro Imperio Romano-Germánico, que comprendían a Austria, Prusia y varios países de Europa Central. Esos Ashkenazim, que actualmente son el 80% de los judíos de todo el mundo, vivieron durante mucho tiempo con sus nombres hebreos. No tenían apellidos de familia, sino segundos nombres individuales, patronímicos, que hacían referencia a quién era hijo de quién. Con el correr del tiempo, surgieron, lógicamente, algunas formas familiares o apodos para identificar a la gente, como era costumbre también entre los cristianos. Estos Kinuim se expresaban en alemán, porque era el idioma oficial del imperio, y en otros idiomas centroeuropeos, como el polaco, el serbio, el croata y el ruso. De acuerdo a sus oficios, se llamaba, por ejemplo, Schmidt al herrero, en polaco Kowal, y Kowalski al hijo del herrero, Schumacher al zapatero, Schneider, Kravitz o Pornoy al sastre, Ackermann al labrador, Becker al panadero, Einstein al albañil, Feldman al campesino, Felscher al barbero cirujano, Fischer al pescador, Fleischer, Fleischmann, Katzow, Metzger o Metzger al carnicero, Garfinkel o Garfunkel al comerciante de diamantes,
Feinstein o Goldschmidt al joyero, Wessler al cambista de dinero, Salzman al mercader de sal, Zucker o Zuckerman al mercader de azúcar y Fiedler al violinista. También usaban apellidos que referían a su lugar de origen o de residencia, como por ejemplo hasta que el 23 de julio de 1787, el emperador José II de Austria, que gobernaba sobre todo el Sacro Imperio Romano-Germánico, con la intención de integrar a los judíos plenamente a la sociedad del imperio, promulga el edicto sobre los nombres judíos, Das Patent über die Judennamen, que obliga a los judíos a usar apellidos de familia alemanes. Artículo primero. Se ordena a todos los judíos viviendo en las provincias que todos los jefes de familia o tutores o custodios de familias, todos los jóvenes solteros que no estén bajo el poder de su padre o custodio, deben adoptar y tener un nombre de familia definitivo para el 1 de enero de 1788. Las jóvenes solteras adoptarán el nombre de sus padres, las mujeres casadas el de sus maridos y por lo tanto todas las personas sin excepción están obligadas a tomar un apellido alemán y conservarlo de por vida. Artículo tercero. Los jefes de familia que adopten nombres para ellos mismos o sus familias o individuos que adopten nombres para sí mismos deben tener registrados sus nombres y apellidos para el último día de noviembre de 1787 en idioma alemán. Esta ley se aplicó en todas las regiones del imperio, pero no en la misma época ni de igual manera. Se fue aplicando de a poco y en algunas partes se demoró hasta bien entrado el siglo XIX. En general, los judíos podían elegir sus nombres y apellidos y conservar los que ya tenían en idioma alemán, si los tenían. Pero parece ser que, por ejemplo, en el sur de Polonia, en la Galicia Occidental, que era la mayor parte anexada al Imperio Austríaco, se les daban nombres vulgares o desagradables, a menos que pagaran, es decir, compraran nombres mejores. Así, por ejemplo, familias pobres o que no pudieron pagar por esa diferencia, recibieron apellidos como Eselkopf, cabeza de burro, Geyer, cuervo, Schmalz, grasa, Kleinmann, hombre pequeño, o Taschengreifer, hurgador de bolsillos. Y los más adinerados, en cambio, otros apellidos mucho más agradables. Una de las formas más fáciles de elegir un apellido alemán era traducir al alemán o a otros idiomas eslavos el patronímico Ben, como hijo de, en el alemán Son o Son, o en el ruso Vich o el polaco Vix. Así, por ejemplo, Ben Abraham pasó a ser Abramson o Abramovich o Abramovix, o Ben Menachem Mendelssohn, hijo de Mendel. Estos apellidos, terminados en son, son muy parecidos a los ingleses que se construyen igual, aunque no con nombres bíblicos. Sin embargo, en los siglos XVI y XVII, los protestantes tomaron la costumbre de ponerles nombres bíblicos a sus hijos. Y tenemos, por ejemplo, apellidos como Samuelson, que a pesar de parecer ashkenazi, tiene un origen calvinista o luterano. También se usaban sufijos matronímicos, de los cuales los más frecuentes se formaban agregando kin o kind, niño en alemán, al nombre de la madre. Por ejemplo, Sorkin, hijo de Sore, Sara, o Hapkin, hijo de Ava, Eva, o Rifkin, hijo de Rivka, Rebeca. O se usaba el sufijo de pertenencia eslavo, in, como en Zeitlin, hijo de Zeitl, que es un nombre femenino que significa mujer madura, o Rochlin, hijo de Raquel.
Hay que aclarar que estos sufijos pueden haber sido usados también para patronímicos, como en el caso de Salskin, hijo de Salzman, o Fishkin, hijo de Efraín. El símbolo de la tribu de Efraín es un pez, en alemán, Fish. Cuando tomaron nombres alemanes o eslavos, usaron también traducciones a esos idiomas de los animales que eran símbolos de algunas de las tribus hebreas. Un apellido muy usado por los ashkenazis alemanes es Meyer o Mayer. Es un apellido que puede tener origen no judío, pues deriva del antiguo inglés Meir, que a su vez deriva del francés Meir, que significa alcalde o intendente de una ciudad. En antiguo alemán se decía Meiger y en yiddish Meyer. Algunos judíos pueden haber tomado ese apellido por ser hombres importantes en su comunidad, pero también por su parecido con el nombre hebreo Meir, que quiere decir el que brilla. En 1796, Rusia se anexó una gran parte de Polonia y con ello incorporó a su imperio 2 millones de judíos que no tenían apellidos de familia, usaban nombres hebreos y conservaban sus documentos en hebreo. Pocos años más tarde, en 1804, el zar de Rusia, Alejandro I, proclama un edicto que se llama Estatuto sobre la Organización de los Judíos en el Imperio Ruso. En su artículo 3, 31 dice: durante el censo, cada judío tendrá o aceptará un apellido de familia heredado o un apellido o sobrenombre que será utilizado en todos los documentos o listas sin ningún cambio, con la adición de un primer nombre dado por su fe o dado a su nacimiento. En otra parte del decreto se establece que para todos los documentos civiles deberán ser usados los idiomas regionales, ruso, polaco o alemán, y por lo tanto los apellidos hebreos debían ser traducidos a esos idiomas. Muchos adoptarán patronímicos con los sufijos rusos ov o vich, como Davidov o Abramov, o Rafaelovich, Salomovich o Iskovich, que quedarán fijos con esa sola forma para todos sus descendientes. Otros, mediante el sufijo ski, que denota pertenencia o origen, adoptan apellidos como Novgorodsky de Novgorod u Ostrovsky de Ostrov, Rusia. Hubo muchos apellidos hebreos que, por tener un origen religioso y formar linajes, se conservaron en muchas partes de Europa y Asia, en aquellos lugares donde se les permitió conservarlos. Los dos grupos de apellidos más numerosos e importantes son Cohen y Levi. Cohen significa sacerdote y los Kohanim son los descendientes de la casta sacerdotal cuyo fundador fue Aarón, el hermano de Moisés. Se cree que muchos de los que se apellidan Cohen no son descendientes de esa casta sacerdotal, por lo que buscan pruebas de su linaje, como por ejemplo el símbolo de las manos que los identifica en las tumbas de sus ancestros. Este apellido en polaco es Kaplan. Los Leví serían los descendientes de la tribu de Leví, los levitas, que tuvieron como función tradicional ser asistentes y custodios de los sacerdotes. Leví fue el tercer hijo de Jacob y de Lea, según Génesis 29:34, y su nombre significa unido o apegado. Los levitas cumplían todas las funciones de asistencia sacerdotal. Rabí es un apellido que designa a un rabino, que es un maestro experto en la ley y en la interpretación de la Torá. Es bastante común el apellido ruso yiddish Rabinovich, que designa al hijo de un rabino. Cantor, o en yiddish singer, se refiere al cantor de las plegarias en la sinagoga y quien conduce las ceremonias en las festividades.
Napoleón Bonaparte, cuyo imperio ocupó gran parte de Europa, durante su gobierno reunió a los principales líderes del judaísmo francés en un gran Sanedrín, les devolvió todos sus derechos civiles y religiosos y les permitió reabrir sus sinagogas que estaban cerradas desde hacía más de 300 años. El 20 de julio de 1808, Napoleón promulga una ley para todo el imperio francés que se llamó el Decreto de Bayonne. Aquellos súbditos de nuestro imperio que profesen el culto hebreo y hasta el presente no han tenido un apellido de familia y nombres fijos, deberán adoptarlos dentro de los 3 meses de la publicación de nuestro presente decreto y hacer la declaración ante el oficial del Estado Civil de la comuna donde estén domiciliados. Por este decreto pudieron elegir sus nombres definitivos libremente u oficializar los Kinuim que ya llevaban, casi todos en idioma alemán, que era el idioma mayoritario en que estaban expresados los apellidos de Alsacia, provincia que concentraba el 80% de los judíos franceses. Los apellidos más comunes o numerosos adoptados por los alsacianos fueron Bloch, Blum o Levi. Levi es el apellido más numeroso entre los judíos franceses. En la comuna de Wittenheim y en general, en todas las comunas, había tantos Levi que decidieron cambiarse los nombres y se separaron en 3 grupos, los Levi, los Epstein y los Mayer. También había muchos Weil. El apellido Weil significa villa en alemán y su variante francesa era Villard, del cual también hay muchos registros. También había muchos Strauss y Kahn, una variante alemana de Cohen. En este caso vemos a una mujer que aprovecha y manteniendo el apellido Kahn se cambia solamente el nombre Minette por el de Rosalie, que seguramente le gustaba más. Otro apellido judío francés muy repetido en todas las comunas es Dreyfus. Este apellido se hizo famoso a través del famoso Affaire Dreyfus, que motivó el célebre Yo acuso de Émile Zola. Dreyfus en alemán es exactamente 3 pies, por lo que algunos piensan que el apellido hace referencia a alguien que caminaba con un bastón o a un trípode ceremonial. Pero estas deducciones no tienen ninguna base que las respalde. Lo más probable es que este apellido provenga de la forma en que se llamaban a los que emigraron en el siglo XVI de la ciudad de Trier, en Alemania, que en latín se llamaba Treviri. En antiguos documentos se los registraba como los Trebus o los Treibus, y Dreyfus quizás sea su adaptación al lenguaje corriente alemán. En otros registros se ve cómo los Neftalí cambian a Hirschel, que es una variante de ciervo en alemán, por ser el símbolo hebreo de la tribu Neftalí, y luego otros Hirschel lo transforman en su variante francesa, Cerf. En Bayonne, que forma parte del país vasco-francés, se podían ver nombres sefardíes como Méndez, Núñez o Marc Foix, un apellido judío francés que deriva de agregar Marc, que puede venir del arameo Perla, o quizás sea una variante de Marx, abreviación del hebreo Mordecai, al toponímico Foix. Foix significa fe en francés antiguo y es una localidad de Ariège en los Pirineos. En esa región se escribía Foix con Y. A partir de 1948, con la fundación del Estado de Israel, muchos judíos emigraron desde todo el mundo al nuevo Estado. Y se produjo una situación inversa a la adopción de Kinuim. Al volver a Israel, muchos abandonaron sus Kinuim adoptados en Europa y recuperaron sus nombres hebreos tradicionales. Como por ejemplo, el primer presidente de Israel, David Grün, adoptó el nombre hebreo David Ben Gurion. Golda Meirson tomó el nombre hebreo de Golda Meir. Shimon Persky se transformó en Shimon Pérez. Nicolò Aguiló, quien se convirtió en el primer rabino chueta en Israel,
adoptó el nombre hebreo de Nissan ben Abraham. Los apellidos son los testigos de nuestro pasado. Nos dan una idea de nuestros lejanos orígenes. Nos sitúan en ese pasado que hizo posible nuestro presente. Este presente que a su vez formará parte del futuro de nuestros descendientes. Porque la genealogía no es una historia de escudos y blasones. Es una historia de seres humanos.